Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí traemos la trama del capítulo número 11 de El Señor de los Cielos 8, así que comencemos. El capítulo 11 comenzaría con Aurelio llegando al pequeño aeropuerto, donde acaba de despegar el cabo y lo ve marcharse. El cabo lo observa desde el avión y menciona: maldito Casillas, me las pagarás. Aurelio está enojado porque se escapó el cabo, y Super Javi le diría: tranquilo, con este golpe los hemos debilitado bastante, hemos matado a su proveedor el Tijeras, y bueno, con esto se va a debilitar bastante, aparte perdió a muchísimos de sus hombres, es un regadero de muertos, encima el 70-80% son de el cabo. Aurelio menciona: así es, se ríe y sigue mencionando: ya le queda poco a ese cabrón. El Super Javi se ríe junto con Aurelio y pasamos de nuevo al avión del cabo, el cual comenta que deben volver al DF para reunir a sus hombres y rearmarse una vez más para no ser sorprendidos nuevamente, y llama a su socio y le cuenta que casi es acabado por Aurelio. Su socio le menciona: así que Aurelio sigue con vida, bueno, esta vez le encargaré una tarea a mis hombres para atacar a los Casillas y acabarlos, estoy preparando algo, así que pronto lo sabrás, estate atento bigotudo y corta. El cabo le responde: está bien, pero ya le había cortado la llamada, y menciona a este mal parido: si no me sirviera tanto, ya lo habría matado hace tiempo. Pasamos a México, donde Mónica Robles está con su hijo Isidro, con Rútila, y su hijo. Estas mencionan que el regreso de Aurelio va a alborotar todo nuevamente, pero Rútila responde: es fabuloso tenerlo de regreso, casi hemos perdido la vida en los últimos meses. Mónica responde: sí, oí que han tenido golpes muy duros, pero bueno, ahora todo va a mejorar. Mónica se retira, y en la calle un espía está observando la casa de Rútila, y ve a Mónica, y la empieza a seguir. Ismael se encuentra con Amado y están conversando sobre el regreso de Aurelio, y también vemos una camioneta afuera los cuales los están espiando. Pasan las horas y vamos a Colombia de nuevo. Aurelio, Chacorta, y el Super Javi están preparando todo para volverse. Carlitos habla con su padre Chacorta y le menciona que lo quiere acompañar a México. Amparo y su hija Matilde le dicen a Aurelio que quieren ir a México para estar más seguras, ya que después de todo esto, sus vidas corren aún más peligro, y si van con él, estarán un poco más seguras. Aurelio y Chacorta aceptan y deciden llevarlos con ellos. Mientras eso ocurre, Aurelio recibe un llamado del socio del cabo. Y este le menciona: así que sigue con vida el Señor de los Cielos. Aurelio le responde: así es, ¿tú quién eres? Este le responde: no importa quién soy, en este momento tengo a mis hombres en la casa de tu hija Rútila, en la casa de Mónica, y en la casa donde están Ismael y Amado. Les dice el nombre de la dirección de estos tres, si no quieres que los mate a todos ya mismo me tienes que escuchar. Aurelio no lo puede creer, hace una mirada fría y enojada. Chacorta lo miraría también de una manera fría, y así terminaría este capítulo 11, el cual nos deja intrigados con lo que va a suceder, ya que el socio del cabo tiene amenazado a Aurelio. Espero que les haya gustado el vídeo, si es así no se olviden de dejar sus me gusta, suscribirse al canal para ver los nuevos episodios que estaré subiendo, así que bueno, nos vemos en la próxima, hasta pronto y saludos.